una vez más. Hoy vamos a testear este Mesa Boogie Lone Star. En este caso estamos hablando de un excelente combo 1x12. Parece grande, pero es simplemente un combo 1x12 Mesa Boogie. En este caso hablamos de un equipo ideal para tocar estilos de música low gain. Tiene dos canales que podemos ver: arriba el canal limpio, abajo el canal distorsionado, que también se puede clonar y transformarse en otro canal limpio con este switch. En vez de seleccionar drive, seleccionamos clean y tenemos dos canales limpios. En el caso del segundo, vamos a modificar un poco la etapa de presencia y de ganancia, con lo cual se va a poder hacer que rompa más fácil ese otro canal limpio clonado, ¿sí? En el caso de que usamos la función de drive, este canal pasa a ser un canal distorsionado, y entre los controles de ganancia y drive vamos a lograr la distorsión que queremos. Vamos a tener en cuenta que este es un equipo que tiene muchos graves ya por su naturaleza, con lo cual tiene un sonido muy gordo que es ideal realmente para tocar blues, jazz y estilos de rock low gain. Entre las demás características vamos a ver que este ampli tiene el switch de encendido, el power puede ser tweed o full. En el caso de tweed vamos a estar reduciendo todo el voltaje del equipo, con lo cual se va a lograr un sonido mucho más vintage, por decirlo de alguna forma. Luego tenemos el switch de standby, típico de todos los Mesa Boogies, los controles de output y solo, que funcionan como en todos los modelos de Mesa Boogie, selector para cada canal entre 150 y 10 watts, con lo cual se pueden lograr variaciones muy interesantes en los sonidos. Después tenemos el control que nos permite cambiar de canal manualmente o por foot switch, que también viene incluido con este equipo y se conecta acá. Acá conectamos la guitarra. Por último, bueno, de este switch en el medio ya hablamos. Y el último sería este de abajo, que tiene tres posiciones: arriba thick, en el medio normal y abajo thicker. Eso nos permite seleccionar cómo vamos a querer que suene el canal distorsionado. En el caso de normal, vendría a ser, como lo dice la palabra, lo estándar en este equipo. Si ponemos thick, la posición hacia arriba, vamos a aumentar un poco los graves. Y si seleccionamos thicker, que es la posición inferior, vamos a tener todavía un poco más de graves y vamos a lograr que el equipo rompa un poco más, es decir, va a tener un poquito más de ganancia. Muy bien, ya pasando al panel trasero de este equipo, vamos a ver que tenemos el receptáculo donde va el fusible para evitar que el equipo se queme ante cualquier eventualidad. Luego tenemos un switch para prender y apagar el ventilador que mantiene a todas las válvulas refrigeradas. También tenemos el switch para seleccionar el tipo de rectificación que vamos a usar, que es por diodos o valvular. En este caso solamente vamos a usar rectificación valvular en 10 watts o en 50 watts. Si nosotros seleccionamos 100 watts, por defecto la rectificación va a ser por diodos, para así lograr que este equipo rinda mucho más y lograr el headroom más importante que se puede con este equipo. Luego tenemos el control del send level para el loop de efectos, los conectores de send y return de loop de efectos, el switch para encenderlo o apagarlo. Luego tenemos el reverb de los dos canales, que realmente es un excelente reverb a resortes y valvular. Luego tenemos un selector que nos permite elegir entre el tipo de reverb brilloso o cálido. Realmente a mí me gusta mucho el cálido, tiene un sonido muy vintage. Luego tenemos los selectores, los jacks para conectar en el caso de que usemos algún switcher externo para cambiar de canal y para activar y desactivar la función de solo. Luego tenemos el selector de bias por si queremos reemplazar las válvulas del equipo por L34. Tengamos en cuenta que de fábrica viene con 4 o 6 L6 y una válvula rectificadora, además de todas las válvulas 12 a X7 en la parte de preamplificación. Luego tenemos la entrada para slave out y su respectivo control de volumen. Esto es típico de la mayoría de los equipos Mesa Boogie, que ya expliqué en otros videos. Y tenemos los conectores para los baffles. En este caso viene conectado el baffle Black Shadow de Mesa Boogie, hecho por Celestion, en la entrada de 8 ohms. Y también tenemos dos entradas de 4 ohms. Esto nos sirve, por ejemplo, para cambiar este cable a una de las 4 ohms y salir de la otra salida a una caja, por ejemplo, 2x12 o 4x12, y así tener un sonido mucho más amplio.